Más parlamentarios liberales urgen a Gaviria salir del gobierno. Piden que el partido político pase a la independencia u oposición. Después de las duras declaraciones que el jefe del Partido Liberal, César Gaviria, emitiera en contra del presidente Gustavo Petro la semana pasada a través de una carta durante las manifestaciones petristas en el Palacio de Justicia, congresistas de esa organización exigieron desligarse definitivamente del gobierno. En el documento, el exmandatario aseguró que el jefe actual de la Casa de Nariño actuaba sin cordura e incurría en actos criminales, tras el llamado a la protesta para exigir a la Corte Suprema la rápida elección de la nueva fiscal general. Los actos en que está incurriendo el gobierno del presidente Petro se tratan de actos ilegales, inconstitucionales. El presidente Petro está actuando con actos violatorios de la Constitución. No solo se salió del Estado de Derecho, sino que estaría incurriendo en actos criminales, destacó en el texto. Tras estos comentarios, el exministro de Salud y Educación, Alejandro Gaviria, fue el primero en reaccionar y se refirió a la necesidad de que los liberales abandonen la coalición gubernamental. Después de este comunicado, el Partido Liberal no debería ser partido de gobierno. Lo contrario sería un acto de incoherencia política casi absurdo que destruiría cualquier pretensión de legitimidad del partido y sus representantes, trinó el exfuncionario. Respuesta liberal. Ante la situación desde el Partido Liberal también surgieron voces que piden a la organización pasar a la independencia u oposición. Uno de ellos fue Alejandro Carlos Chacón. La decisión de la independencia es algo que hemos venido dialogando muchos y al no ser parte realmente del gobierno, pues no necesariamente tenemos que estar en el gobierno. Podemos estar en el centro para poder criticar con mayor tranquilidad o apoyar si hay cosas importantes del presidente, manifestó. Además indicó que lo malo es que el partido no está teniendo reuniones. El presidente Gaviria debe convocarnos más para examinar estas decisiones y estar más unidos y ser más coherentes. Hay quienes quieren quedarse en el gobierno, otros hablamos de independencia y algunos mencionan estar en la oposición, y yo creo que es una votación que debemos asumir como bancada. Juan Pablo Gallo, congresista liberal, envió una carta al jefe del partido con la intención de solicitar su paso a la oposición. Esto luego de las agresiones del gobierno a la Corte Suprema de Justicia para solicitar la rápida elección del sustituto de Francisco Barbosa. Ante este panorama, le reitero mi llamado para que, por el Partido Liberal, tome una postura clara y decidida frente a los acontecimientos actuales. Por ello, le solicito con todo el respeto y la seriedad que el asunto amerita, que se considere seriamente y de una vez por todas declarar al Partido Liberal en oposición al gobierno actual, indicó en la carta. En el mismo documento, Gallo resaltó que declararnos en oposición es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con Colombia, para trabajar desde una crítica constructiva que busque soluciones y para ser la voz de miles de ciudadanos que hoy se sienten representados por nuestro partido. Petición uribista. El fin de semana pasado, la misma petición hicieron desde el uribismo. Fue la senadora Paloma Valencia quien, en representación del Centro Democrático, solicitó a César Gaviria alejar al Partido Liberal de la bancada de gobierno. Además, extendió la invitación a la Alianza Verde. Colombia ha vivido un episodio sumamente grave. Hemos visto cómo el presidente Gustavo Petro convocó a una manifestación para presionar a la Corte Suprema de Justicia para que le elija un fiscal. Cuando tiene bajo investigación penal no solamente a su hijo, sino a los miembros de su campaña, que presuntamente pudieron haber cometido delitos, manifestó la congresista. La senadora dijo que no pueden ser, que después de todo lo que está pasando, los pronunciamientos de sus líderes más importantes, esas casas políticas que presten para aprobar las nefastas reformas del gobierno y seguir manteniendo las mayorías en el Congreso. Necesitamos coherencia en el actuar de ambas colectividades.